En 1979, Cristina Altamira y Peter Lenoff llegan al país, habiendo lanzado exitosas carreras artísticas internacionales, respectivamente en Austria, Argentina y Venezuela. Fundan el ensamble Da Camera para interpretar música antigua, olvidada y desconocida. Los integrantes cantan la música polifónica y también tocan instrumentos de época como el laúd, orlos, flautas barrocas y percusiones varias. La Dirección General de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación da un decidido apoyo a esta iniciativa. La agrupación se presenta en festivales nacionales de arte y cultura, actuando en el recién inaugurado Teatro Nacional y en escenarios de la Antigua. Ofrecen conciertos también en Quetzaltenango, Chiquimula, Zacapa y Chichicastenango. La prensa nacional se muestra entusiasmada por la labor interpretativa de la agrupación. Los desconocidos repertorios antiguos de esta manera empiezan a formar parte de la cultura viva de Guatemala. Como parte de la búsqueda de repertorios olvidados, Peter Lenoff da inicio a la investigación de partituras históricas de la época colonial en la antigua Guatemala. Los hallazgos son sorprendentes. Se descubre música compuesta en Guatemala durante el Renacimiento y el Barroco, incluyendo música coral en latín y canciones en español con acompañamiento de instrumentos. Toda la gente se agrupaba alrededor de ese atril y cantaba esa música, de esos libros. Entonces me di a la tarea de buscar aquellos libros y efectivamente aparecieron unos libros descomunales hechos a mano sobre papel muy antiguo del siglo XVI o algunos sobre pergamino, incluso las páginas eran de pergamino, y estaban anotadas aquellas antiguas canciones con texto en latín sobre ellas. Eso fue el primer contacto con aquella música de aquel tiempo, el papel con la solfa que estaba apuntada. Pero yo me di cuenta que la solfa no era la misma que usamos hoy en día, que el significado era otro, y que las duraciones de las notas, por ejemplo, eran diferentes, y que habían símbolos diferentes para la melodía, para el ritmo. Y de tal manera lo que hice fue traducir, es decir, esa simbología musical a una notación moderna, a una notación que pudiera ser leída por los que saben leer música hoy en día, los cantantes y los músicos que estudian eso para poderlo hacer. En un memorable concierto de música colonial hispanoamericana en el Festival Nacional de Cultura, 1984, se presenta por primera vez música compuesta durante el barroco en la antigua Guatemala. Al mismo tiempo, Lenoff publica la primera antología de estas composiciones, con el auspicio del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA. Bajo las nuevas denominaciones de Coro de Cámara, Capela Antigua y Camerata de Santiago, la agrupación de Lenoff y Altamira se enfoca en la interpretación de los repertorios recién descubiertos. La agrupación y su director ganan el primer premio del certamen centroamericano 15 de septiembre en 1985, otorgado por la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. La investigación histórica revela una vida musical de gran calidad en la antigua Guatemala y en las principales poblaciones de todo el reino. Aparece el libro de Dieter Lenoff, Espada y Pentagrama, la música polifónica en la Guatemala del siglo XVI, publicado por la Universidad Rafael Landívar, en ocasión de su 25º aniversario de fundación. El libro causa un enorme impacto en los estudiosos de los valores histórico-culturales de Guatemala. El joven maestro se hace acreedor de una beca internacional para la investigación de los repertorios antiguos, que lo llevará a obtener, en 1990, el doctorado en musicología en la Universidad Católica de Washington, D.C. Lenoff y Altamira establecen en Washington la agrupación The New World Consort, con la que divulgan los descubrimientos de la música del barroco antigüeño en la costa este americana.
publican la primera grabación de una colección de obras del barroco antigüeño, titulada Villancicos Antiguos de Guatemala. En 1991, después de varios años de investigación y proyección en los Estados Unidos, Cristina Altamira y Dieter Lenoff fundan en Guatemala el grupo Millennium para el rescate de la música histórica de Guatemala, que cuenta con un coro y un ensamble especializado en la música del barroco antigüeño. Por encargo del rector Monseñor Luis Manresa Formosa, el Dr. Lenoff funda el Instituto de Musicología de la Universidad Rafael Landívar, con el objeto de realizar amplias investigaciones y estudios superiores de la música de Guatemala. Establece también el Departamento de Música de la Universidad del Valle de Guatemala para propiciar la docencia profesional de las disciplinas musicales. En cuanto a la difusión musical, Altamira y Lenoff se enfocan en el rescate e interpretación de la música del barroco antigüeño. Realizan las primeras grabaciones digitales de la música guatemalteca, grabando la serie de discos compactos Música Histórica de Guatemala, que acompaña los 6 tomos de la Historia General de Guatemala con música de todas las épocas. Se publica el libro Rafael Antonio Castellanos, Vida y Obra de un Músico Guatemalteco. A través de los conciertos de Millennium, el público conoce la belleza de la música del barroco antigüeño. Con sus elementos clásicos y autóctonos, las canciones encantan a las audiencias y refuerzan el sentido de pertenencia, así como el orgullo de lo propio. La música del barroco antigüeño también se empieza a proyectar en las 8 regiones del país, con conciertos de agrupaciones como el Coro Nacional, ante públicos entusiastas de las Verapaces a Escuintla, de Petén a Quetzaltenango, de la Antigua a Livingston. Concierto, se lanza el programa radial Barroco de Dos Mundos, en el que Cristina Altamira presenta los nuevos descubrimientos musicales de Iberoamérica y Guatemala, durante 2 horas semanales a través de Radio Faro Cultural 104.5, frecuencia del Ministerio de Cultura y Deportes. También las nuevas generaciones se entusiasman y aprenden a apreciar e interpretar la herencia musical del barroco antigüeño. Para la difusión de la herencia musical y su conocimiento, se generan materiales didácticos variados. La música histórica guatemalteca forma parte importante de las celebraciones de la firma de la paz firme y duradera. Música.
A la vez, Millennium y sus artistas reciben numerosas invitaciones para presentar obras cumbre de la música histórica guatemalteca e iberoamericana en festivales y giras por varios países de Europa y las Américas. De Toledo y Madrid a México, de Washington a Valencia, de Caracas a Nueva York, las audiencias más variadas reaccionan con asombro y entusiasmo, cautivadas por la música del barroco antigüeño de Guatemala. Diversos intérpretes y agrupaciones profesionales en varios países se empiezan a interesar e involucrar, estimulados por las partituras de composiciones históricas de la antigua Guatemala. En todos los países visitados, la prensa expresa la apreciación por la cultura musical guatemalteca del barroco antigüeño. Los musicólogos especialistas en repertorios barrocos iberoamericanos unen esfuerzos para revivir los tesoros de la música antigua del continente. El libro Creación musical en Guatemala se integra a la bibliografía sobre la historia musical universal. El descubrimiento, el rescate y la difusión nacional e internacional de la música del barroco antigüeño de Guatemala han tenido múltiples efectos beneficiosos para propios y ajenos. Los guatemaltecos de todas las edades pueden sentir fortalecerse su identidad y sentido de pertenencia. Y los pueblos amigos de todas las nacionalidades se llenan de aprecio por esas contribuciones a la cultura de toda la humanidad. Esto indudablemente aporta a la imagen favorable de los pueblos del Istmo Centroamericano. El conocimiento de las antiguas canciones y de las circunstancias históricas y sociales correspondientes puede reforzar el sentido de identidad de los guatemaltecos de todas las edades, al identificarse cada vez más con sus herencias culturales y musicales. Oh,
Millennium produjo numerosos fonogramas de amplia difusión, contenidos en varias colecciones de discos compactos propios. Se publicaron numerosos libros sobre la historia de la música de Guatemala y una larga serie de artículos en revistas especializadas en varios países. Guatemala pasó a formar parte de los conocimientos de la cultura universal con artículos en las principales obras de referencia. En la actualidad se empieza a disponer de materiales educativos adecuados para que puedan incorporarse a los planes de estudio en los diferentes niveles educativos, desde párvulos, la primaria, básicos, diversificados, hasta los dos niveles universitarios.